buenos días a todos. Nos encontramos en la sala de prensa de la Diputación Provincial de Badajoz para presentar en esta ocasión el primer concurso de modelismo de Extremadura que se celebra en la ciudad de Ourense. Nos acompaña Manuel José González Andrade, diputado delegado de Turismo y Transformación Digital de la Diputación y alcalde de Ourense, el presidente de la Asociación de Modelismo Estático de la Provincia de Badajoz, Antonio Rodríguez Acosta, y el coordinador del jurado del concurso, Benítez González Troca. Cuando quieran. Bien, buenos días a todos y a todas. Bienvenidos y bienvenidas, tanto quienes estáis aquí como quienes están siguiendo esta presentación vía streaming, a la presentación, para la redundancia, del primer concurso de exposición de modelismo organizado por la Asociación de Modelismo Estático de la Provincia de Badajoz. Y yo lo primero que quiero hacer es agradecer al presidente, también a Benito, miembro de la directiva, la elección del Convento San Juan de Dios de Olivenza para celebrar este primer concurso de exposición que se celebrará en los próximos días 5, 6, 7 de noviembre y que situarán a Olivenza en este fin de semana como el foco del modelismo internacional. Y con ello me refiero, tratándose de Olivenza, que es un concurso que se proyecta para España y para Portugal. Será un fin de semana en el que podremos disfrutar tanto aquellos que no conocemos el mundo del modelismo como los profesionales expertos que se darán cita en él, de talleres, de demostraciones de productos, de técnicas de pintura. Y como decía yo, que soy ajeno a este mundo y les agradezco a Ameba, a ellos que me hayan acercado un poquito a él, de momento de manera imaginativa, todavía no he tenido oportunidad de visualizarlo, tendré la oportunidad como otras tantas personas este fin de semana, pues que me hayan acercado a este mundo que yo quiero poner en valor, especialmente el trabajo que hacen ellos para lograr estas obras de arte, un trabajo en el que hay que tener conocimientos de arte, de pintura, de cine, de historia, un trabajo de investigación y de infinita documentación, al que yo le añadiría que hay que tener también mucha paciencia. Benito. Vamos a poder contemplar, como digo, estas obras de arte durante este fin de semana próximo en Olivenza, y sin duda también este evento pues es un evento que va a fomentar el turismo en la localidad. Gracias a él, muchos amantes del modelismo se darán cita en Olivenza, en este convento San Juan de Dios, durante los días 5, 6, 7 de noviembre, y estoy convencido de que aquellos que no conozcan la localidad, que no conociesen este convento San Juan de Dios, se quedarán con ganas de volver. Por tanto, como decía al inicio, agradecido a Ameba por la elección de Olivenza para celebrar este primer concurso de exposición. Estamos encantados de albergarlo, estamos encantados de recibiros, y espero y deseo, así para eso trabajaremos, que sea el primero de muchos. Yo, sin más, le paso la palabra al presidente. Pues, en primer lugar, tenemos que agradecer, como no, la magnífica acogida que hemos recibido desde el primer momento por el excelentísimo Ayuntamiento de Olivenza y, como no, por su alcalde, que vio el proyecto con interés, y yo lo veo tan ilusionado como nosotros, y espero que su curiosidad, además, pues le haga amar este, quizás llamémoslo arte menor, pero que a veces tiene ingredientes de arte serio, ¿no? Es verdad que hemos tenido dificultades porque nuestro primer concurso internacional lo íbamos a celebrar durante el año de pandemia y tuvimos que suspenderlo, pero lo hemos retomado pues con la ilusión, con la energía de gente que simplemente disfruta haciendo lo que hace. A veces la paciencia es necesaria porque algunas cosas se te resisten, pero somos todos muy, muy conscientes de que es un hobby que nos llena y que, al fin y al cabo, pasamos las horas entretenidos, aprendiendo mucho unos de otros, y esa es la pretensión un poco de todo concurso, que también los modelistas hagan un punto de encuentro, un punto de confraternización, que el público en general, que suele gozar mucho con la visión de estas obras, pues disfrute de ese pequeño arte. Y nuestra visión es que podamos trascender de nuestro lugar original, que es la capital, y podamos ir poco a poco llevando por otros lugares de la provincia y quizás del resto de Extremadura, concurso tras concurso, esta iniciativa. En ese sentido, pues agradecemos también muchísimo el apoyo y la aportación que nos ha hecho la propia Diputación de Badajoz, que entendemos que ha sentido que esto tiene una trascendencia desde el punto de vista cultural, pues debido a que las obras que vamos a ver representadas, aparte de su calidad técnica, pues tienen también un componente historiográfico
y todos podrán aprender quizás algo más de la historia reciente y de la historia contemporánea, pues a partir de obras que en principio parecen inocentes. Y pues de nuevo reiteramos el agradecimiento, alcalde, nosotros estamos felices, nos parece que la ubicación que nos habéis brindado es magnífica. La vimos el primer día y nos enamoramos, y felicitamos, como no, al Ayuntamiento por esa iniciativa de restaurar y poner en valor un monumento que tiene el calado histórico que sabemos que tiene el convento de San Juan de Dios. Sí, si quieres, Benito, añadir algo. No, simplemente que la gente que no conozca este hobby, esta afición, tiene una oportunidad única para acercarse este fin de semana a Olivenza a ver en qué consiste este hobby. La verdad es que yo creo que van a disfrutar tanto mayores como pequeños, porque van a encontrar una cantidad de obras y de material muy diverso, desde modelismo de fantasía al modelismo clásico, como son los barcos. Y bueno, muchos van a quedar sorprendidos con lo que pueden encontrar allí, aparte de que vamos a contar con la presencia de modelistas de mucho nivel, muchos de los cuales ya conocemos gracias a estos concursos y que nos han confirmado su participación. Yo, que me corrija Antonio, creo que vamos a contar también con la presencia de la Guardia Civil, de la Brigada del Ejército de Tierra y de la Base Aérea de Talavera, que se darán cita este fin de semana. Sí, esta exposición. Efectivamente, van a aportarnos un material interesante, un material real, no maqueta, y también contaremos por parte del ala 23, que tiene un pequeño fondo museístico muy interesante, algunas piezas que sin duda al público le van a gustar y estarán ahí expuestas en lugar privilegiado. Además, tenemos el helipuerto justo al lado del convento San Juan de Dios. Creo que va a haber un helicóptero de la Guardia Civil. Si el tiempo lo permite, como se dice en el ámbito taurino, se desplazará un helicóptero desde la base sevillana del Copero, que es de la que depende la comandancia de aquí de Badajoz, pues para que el público también pueda ver en vivo y en directo un aparato real allí posado en Olivenza. Muy bien. ¿Alguna pregunta? Sí. ¿Aproximadamente qué número de piezas se expone y cómo se seleccionan? ¿Cómo se llega a esta exposición para que luego sea un concurso para seleccionar las mejores? Bien, a fecha de hoy todavía no está cerrada la inscripción. La inscripción se va a cerrar pues el mismo viernes por la mañana. Ahora mismo tenemos en torno a unas 120 obras confirmadas ya, de todo tipo. Esperamos contar por lo menos con llegar a cerca de las 200 obras, visto la fecha que tenemos y que se están produciendo a última hora bastantes inscripciones. Los criterios para seleccionar, pues en principio para participar no hay ningún criterio de selección, todo el que quiera puede participar. Es una manera de ver el nivel que va obteniendo. Esto es una afición que se va perfeccionando con el tiempo, como todas. Luego, para seleccionar las obras que se van a premiar, nosotros seguimos los criterios establecidos por la Asociación Internacional de Modelismo Plástico. Son unos criterios que se pueden ver en cualquier página de los países adheridos a esta asociación. España tiene dos asociaciones entre ellos. Y esos son los criterios que nosotros vamos a seguir para seleccionar las obras. ¿Cuántas personas componen el jurado? El jurado ahora mismo lo componen 6 personas. Entre ellas son modelistas tanto de aquí de Extremadura como modelistas de Madrid, que se nos han incorporado. ¿Es una afición cara? A ver. Depende, como todo. Para empezar, no es una afición cara. Simplemente adquirir una maqueta, adquirir pintura, unos pinceles, pegamento y poco más, y empezar a trabajar. Luego, en el tiempo, pues lógicamente, según se va progresando, pues todo modelista tiene el deseo de ir haciendo mejores cosas. Para eso, pues necesita ya otro tipo de material. No necesariamente, desde luego. Hay modelistas muy buenos que llevan muchos años trabajando con pincel y pintura, y otros, en cambio, pues hemos dado el salto al aerógrafo, a otras cosas más
más técnicas, ¿no? Pero bueno, cara a cara no es, desde luego. Es una afición que tiene un coste medio normal. Pues si tenéis algo más que añadir. Bueno, pues yo por cerrar, invitar a tanto los amantes de modelismo como a aquellos que no lo sean y quieran conocer este mundo, pues a que visiten Olivenza este próximo fin de semana, y a retirar mi agradecimiento a MEVA por la elección de mi localidad para este primer concurso exposición. Nada más. Gracias. Muchas gracias. Gracias.